Hola, jóvenes y jugonas, y bienvenidos un día más a mi canal Dark Chicken 8 y a este capítulo 40 de Dissidia Final Fantasy Operado Mía. Sí, tío, sí, Final Fantasy. Bien, wow, ya bueno que se va, tío. Bueno, chicos, ayer estuve farmeando pues la misión del dinero. Ya sabéis, tengo el máximo de dinero otra vez y subiendo de nivel a los personajes. Me quedan, creo que solo por subir al nivel 50, me quedan solo 12. Los demás están ya todos subidos a nivel 50. ¡Oh, yeah! También farmé la invocación, como siempre. Acabé con Diablo una vez para poder terminar con la tabla de Firion, si no recuerdo mal. Y luego me fui a Ifrit, ¿vale? Las otras tres veces, como solo se puede hacer cuatro veces al día, digamos, entre comillas. Se puede hacer más, ¿no? Si hago ahora, por ejemplo, cuatro, después por la tarde puedo hacer a lo mejor dos o tres más. Pero no, juego 4 y ya está, tampoco tengo tanta prisa. Pero pues eso, 400 diamantes, que bien. Esto me viene genial, en serio. Y esto luego también. 5 tickets. No tenía que haber tirado los tickets 5, eso. Los 5 tickets que tenía ayer de más, no tenía que haberlo tirado. Hubiera tenido hoy una múltiple, bueno, da igual. Dinero que no puedo coger porque tengo el máximo. Y pues eso, chete, pues conseguí puntos de Ifrit para los dos personajes, tanto Ranza como Firion, ¿vale? A ver si desbloqueamos hoy... Tengo 5.000 diamantes justillos, como podéis ver. A ver si conseguimos hoy... El dinero no voy a poder cogerlo, ya digo, porque el dinero... Tengo el máximo, ¿vale? Aquí me van a dar por haber subido ranking, que ya tengo 391, ya casi estoy los 400, chavales, de ranking, estoy ahí, ahí, madre mía, tío, me salgo, Bueno, pues me van a dar por haber llegado a 370, al 380 y 390, o sea, me van a dar 600 diamantes, así que 200 por aquí, otros 200 más, y 200 más, un total de 600 diamantes más, bien. Y bueno, me he puesto con 6.000, está bien eso. Vale, dicho esto, como decía, ayer... bueno, estos son los dos últimos personajes que sube a 50, como podéis ver. Voy a enseñar cómo va la cosa. Que básicamente va así. Todos... uy, Rinoa no la subí, es verdad, pero tengo ayer 9 y no la subí. Bueno, pues me quedaría uno más. Tengo que subir a esta mujer, pero mirad el resto. Están todos ya subiditos, ¿veis? Al 50, todos subiditos. Sin problema ninguno, mirad. Todos, ¿eh? Todos menos los 12 últimos y con Renua 13, creo. A partir de aquí, ¿veis? Me faltaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y Renua, que está arriba, 13 personajes por subir al nivel 50, ¿vale? Y tendría ya todos los personajes subidos. Vamos a aprovechar, por cierto, para cambiar los personajes. Al 50, ojo, subidos al 50, no al... ¿Vale? Al 50 son. Pero bueno, ¿qué más estuve haciendo ayer también? Aparte de todas estas cosas que estuve farmeando y tal, he empezado, porque ya sabes que estoy un poco jodido de sitio en lo que, en lo que es el inventario. Pues ya sabéis que el inventario tiene un límite, que son 300. Vamos a mirarlo un momentillo. El límite de aquí, ¿vale? Del inventario es 300. ¿Veis? 300 y tengo 198, por lo que me estoy quedando sin sitio. Entonces lo que estoy haciendo es una... Me puse ayer a hacer una lista, está todavía en proceso. Que la tengo, dame un segundo, aquí. Vamos a abrirlo para que lo veáis. Está en proceso todavía, ¿eh? No está al máximo ni mucho menos, pero mirad, ya veis. Vamos a agrandarlo para que veáis un poco, pues, cómo está esto. Así está bien, ¿no? Más o menos, un poco más, venga. Donde divido los personajes que hay, ¿vale? Pongo Final Fantasy... Uy, por cierto, este es del 1, no del 2. No sé por qué tiene el 2. Esto lo tengo que cambiar, ¿vale? Final Fantasy 1, que son estos dos, ¿vale? El Final Fantasy 2, pues todos estos personajes. El 3, ¿ves? Pues así hasta el 7 que llegué ayer, ¿veis? El 7 es el último que empecé aquí, el Cloud. Ahora tengo que seguir con Tifa, etcétera, etcétera, y así toda la lista, ¿no? ¿Y qué hace esto? Pues esto básicamente me dice las armas Burst, los personajes que la tengan. El Guerrero de Luz la tiene. Pues aquí está, la Sunblade, ¿vale? La ex, esta, la LD, este señor tiene. Este, por ejemplo, María no tiene LD, ¿vale? Pues así, ¿no? Luego están las armas de 35 y 15 y 10, que las de 10 son las de plata, ¿vale? Algunos personajes tienen 2 de 15, como puede ser... Aquí, ¿veis? Este personaje tiene 2 de 15 de oro, que sería, pues, este señor, Barth, ¿vale? Del Final Fantasy V. Pues tendría eso, pues, 2 de oro. ¿Por qué la F no se ve bien, tío? Ah, es un fallo de... Vale. Creo que le he dado a abrir esto. Espero que no.
¿Le he dado el stick? Creo que no, o sí. No, no parece. Vale, pues eso. Las armas, ya digo, hasta pues sería aquí, que esto ya digo que son las armas de plata, las de 10. Y luego esto serían las armaduras, ¿vale? Por eso he puesto las estrellas. Las de 7 estrellas son las mejores armaduras del juego. Hay muy pocos personajes, entre comillas, que tengan. Por ejemplo, que Guerrero de la Luz sí tiene, ¿vale? Y luego tienen 2 de 5. Que una de ellas, normalmente es esta primera, es la que subiría a azul y luego la mejoraríais, ¿vale? Para subirla a lo que sería a 7 estrellas y se quedaría color lila, ¿vale? Lo que pasa es que como son las 2 de 5, pues digo, mira, la meto mejor en el grupo de 5 en lugar de poner una de 6. ¿Por qué? Porque si pongo, por ejemplo, esta en la de 6, esta parte siendo de oro, ¿vale? Tiene que ponerla primero en azul y luego subirla a lila, entonces para subirla a 6. Entonces es un rollo. A 6, no, a 7, perdón. Subiría a 6 y luego a 7. Entonces es un poco una putada. Entonces digo, mejor lo pongo aquí en la de 5, las dos. Y ya sabemos que la primera es la que siempre luego hay que subirla a lila, ¿no? Y así pues con todo, ¿vale? Y estas pues son las de 4, estas que son las de plata también. Las armaduras de plata, ¿vale? Que se suben a oro y ya está, pues eso. Y esta lista pues es de todos los personajes. ¿Por qué estoy haciendo esto? Pues por eso, ¿vale? Porque ahora yo cogeré aquí, cogeré el juego y diré, por ejemplo, pues mira, tengo de aquí el Guerrero de la Luz, ¿no? Cualquiera personaje, digamos, yo qué sé, cualquiera de esta gente que estoy mirando por aquí, alguno tendrá la V de haberlo completado, por ejemplo, este, mirad, esta tiene la V, o ah, este también, que no, creo que son del mismo personaje, ¿no? A ver, esto es de, mira, esto es de Rem, o Ram, ¿cómo se llama esta mujer? Ram o Rem, bueno. No, esto es de estos días, pero bueno. Básicamente esta arma ya estaría, ¿no? Entera. Vale, esta es de plata, seguro. Pues entonces yo me vendría aquí a mi lista, que os acabo de enseñar, y esto haría así y lo pondría de color rojo. Vale, entonces ya sé que esta arma la tengo entera subida al máximo, ¿vale? Entonces puedo coger en el juego y venderla. Entonces cojo, la vendo y ya gano un hueco aquí, ¿vale? Entonces vendo esto y ya sé. Y ya luego miro en la lista y ya sé las que tengo y las que no. Que sí, que te sale una V aquí, ¿vale? Que ya lo sé, que... Sí, pero es que las que tienes subida al máximo te sale una V, sí, pero es que si las vendes, luego no sabes qué arma te falta exactamente de cada personaje, ¿vale? Porque no lo sabes. Entonces, para no hacerme un lío luego y saber qué me falta, qué no me falta, pues estoy haciendo esta lista por lo mismo. Imagínate que tengo todas las armas de este tío, ¿vale? Del Caballero de la Luz, todas las armas menos, yo qué sé, menos esta. Pues ahora, ¿cómo sé yo en el juego si las vendo? Si las vendo todas menos una, ¿no? Que es la que me quedaría. ¿Cómo sé yo cuál es la que me falta? Si no lo sé, no me lo marca de ninguna manera. Porque me pueden tocar armas de él con la V y decir yo, ah, las tengo todas, pero me sigue faltando una. Pero no sé cuál es, ¿sabes? Pues esa es la cosa. Entonces, para asegurarme, pues hago eso. Hago esta lista, lo pongo todo de cuando termine la lista, todavía no termino. Cuando la termine me pondré a mirar lo que tengo y lo que no. Y ya digo, que tengo esta, pues la pongo de color rojo. Y cuando, ya digo, te lo ponga todo, pues me centro, me venderé las que tenga repe, ya digo, bueno, las que tenga completas. Y digamos que de este tío, vale, pues ya digo, me falta a lo mejor solo esta. Pues ya sé que puedo, me quedo con esta si la tuviera, que es la que el equipo. Vendo las otras y ya sé que, como estaría todo con letras rojas menos esta, pues ya sabría que esta es la única que me falta. Entonces cuando vaya a buscar las armas de él, sé que esta es la única que me falta. Entonces la compraría o la buscaría en un banner si sale o lo que sea, ¿vale? Así que he abierto al final Steam. Pues fuera Steam. Fuera, vale. Pues eso. La compraría, ¿no? Digamos, o la buscaría en un banner si sale o cualquier cosa de esa, ¿vale? Entonces, pues, esta lista es para eso, para saber qué arma me falta y cuál no de cada personaje y así poder ir vendiendo las armas que tenga repes como esta, ¿vale? Para ir consiguiendo frutas de esas del... O sea, lo que sería esto de aquí, ¿vale? Estas Power Stone, si no recuerdo cómo se llama así, ¿no? Creo que sí. Por estas Power Stone, ¿vale? Para conseguir 4 mínimo para hacer más breaks. Por ejemplo, a esta mujer le hago este break. Ahora mismo con estas 4 la puedo subir esta arma al máximo. Y ya, por ejemplo, una vez que la tenga subida, si no tengo una mejor, se la equipo. Y si tengo una mejor, pues esta la vendería, ¿vale? Me darían pues más Power Stone y así sucesivamente, ¿vale? Entonces es una manera esto, de esta lista que estoy haciendo, de saber qué armas te faltan y aparte de saber que puedes vender armas y conseguir más Power Stone para chetar otras armas y así... Quieras que no, completarte todos los personajes, ¿vale? Entonces por eso estoy haciendo esta lista. Cuando esté completa, pues ya la enseñaré. De momento ya digo, voy por el 7. Por el Final Fantasy 7, como veis aquí. Y bueno, me queda el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, así hasta el 15. Y luego ya los que serían el Crystal Chronicles, el Type 0, todos los que hay, ¿no? Demás. Pues eso, que esto todavía va para largo. Pero bueno, de momento espero que me dé tiempo a completar la lista antes de llenar esto, que por eso lo estoy haciendo ya. Digo, antes de llenar los 300, porque si no,
Es que me estoy quedando sin sitio, tío. Entonces va a llegar el momento que no voy a tener y después a ver qué hago, ¿sabes? Pues eso, prefiero vender luego lo que sé que puedo vender y así voy ganando sitio. Y así ya no se me pasa ningún arma de ningún personaje, me quedo tranquilo y sé cómo completar, cuál le falta cuál y todas esas cosas, ¿vale? Dicho esto, vamos aquí a las Training Boards, donde vamos a chetar a los dos personajes, ya digo, de ayer. Vamos a terminar con Firion, que le faltaba de Diablo solo una cosita, que se lo vamos a poner ahora mismo. Que es esto de aquí, que está bajo del todo. Y este señor tiene la tabla desbloqueada al completo, ¿vale? La maestría en Diablo tiene Firion. Genial. Pues tanto Firion como Ramzan tienen la maestría en Diablo. Vale, este también, ¿veis? Y ahora vamos a lo mismo, pero en Ifrit, ¿vale? Este tiene menos puntos que el otro, porque este pues no tenía el por 2. El otro parte con el por 2, así que tendrá más. Y vamos a ponerlo en auto. Así me llevo lo de los cofres también. Me dan toda esta mierda. Bien. Y los cofres, ¿no? Los tres, no, dos solo. No he llegado ni siquiera para el tercero. Bueno, 300 diamantes, 5 de estos. Los otros serían tickets. Que me vendrían muy bien. ¿Dónde está el último cofre? Aquí arriba. Necesitaría 1, 2, 3, 3. Voy a coger 3 de estos. Para coger el cofre, más que nada. Vamos a esto. Bueno, con 2 hubiese valido, creo, ¿no? Sí, con 2 hubiera valido. Bueno, de todas formas, ya que estoy, pongo los 3. Venga, cogemos el cofre. Y esto me da tickets, ¿veis? 3 tickets. Genial. Vale, mañana, bueno, hoy seguiré farmeando Ifrit y, bueno, terminaré de completar a este hombre. Lo mismo hará con Ranza, pero Ranza, ya digo, tiene mucho más, porque como tiene el por 2, pues da el doble de puntos. Entonces, veis, tiene 3.000 y pico. Él empieza con 3.000. Lo que el otro tenía 1.500, pues este el doble, ¿sabes? Como podéis ver, completa más panel que el otro. Ya veis que se aprende todo esto. Los 3 cofres, por supuesto. Y ya veis lo que le queda. Le queda esto de aquí. Da muy poco. Básicamente con luchar un par de veces más con Ifrit ya tendría. Y estos 3.635 puntos los gastaré en coger estas cosas. Para este no, sino para el otro. Que este, mirad, tiene 34 de 56. Y este, como estaba a la mitad, pues tendrá a lo mejor 20 y tantas, ¿verdad? 21, ¿veis? Este va mucho más atrás. Porque vuelvo a decir, este tiene el por 2. Y consigue el doble de experiencia, ¿vale? Cuando juego lo de la invocación. Este, como no lo tiene, pues consigue la básica, digamos. Entonces, este gana 500 puntos por pelea, pero este por pelea gana 1000, que es el doble, ¿vale? Entonces, pues eso, por eso tiene este más que el otro. Pero bueno, hoy lucharé otra vez con este señor y a ver si completo mañana las 2 tablas de esta gente. En cuantito complete las tablas de esta gente, ¿vale? Las 2 de Ifrit. Cambiaremos al equipo ya y meteremos estos 2 en el equipo y quitaremos tanto a Beatrice como a Squall, ¿vale? Meteremos a estos 2 en el equipo. Que creo que va a ser lo mejor ya. Tengo que subir las armas a nivel 50 los 2 y ponerle... Habría que buscarle también la defensa y eso. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Bien. ¿Qué más me gustaría hacer ahora mismo? Pues me gustaría... Debemos de subir con los cristales, subir personajes a nivel 50 de cristales todos para poder seguir leveándolos, ¿vale? O sea, coger esta mujer, por ejemplo, y subirla mínimo al 50. ¿Por qué? Porque voy a poder hacerlo, ya que piden cosas de estas y veis que tengo miles. O sea, no voy a tener mucho problema y farmear de esto es bastante sencillo. Es para aprovechar que ahora está el doble este mes, así que... Mínimo hasta aquí, ya aquí me empieza a pedir estos, que también podría. Podría subir realmente a todos los personajes hasta aquí. Hasta el 60 los puedo subir a todos, ¿vale? Porque esto, todo esto se farmea lo de los cristales, ¿vale? O sea, que hasta el 60 podría subir a todos los personajes de cristales. Pero esto ya lo haremos. Primero voy a terminar de subir todos los personajes al 50. Cuando ya estén todos al 50, pues iré subiéndolos a todos de cristal, ¿vale? Y así vamos chetando toda la plantilla, poco a poco. Menos los cristales más jodidos, que eso ya, pues ya los iremos consiguiendo, ¿no? Pero mínimo hasta el 60 voy a subir todos los personajes, ¿vale? Dicho esto, vamos a continuar con la historia principal. Por cierto, ayer jugué la cacería también, ya tengo... ¿Cuánto era? No me acuerdo, voy a mirarlo, pero más de 10 tenía. A ver... Tengo 12, más los 12 hoy 14, ¿vale? ¿Para qué es esto? Para comprar, recordad, esto de aquí. Puedo comprar ya 10, como podéis ver.
Con la cacería de mañana podría comprar una vez más esto, por lo que tendría ya 15 de estos, de 40 que necesito, ¿vale? Tengo unos cuantos, si no recuerdo mal, ¿no? Tengo 3. 3 y 15 serían 18 de los 40 que necesito. Sería 18, 19, 20, me faltarían 22, chicos. Y ya podría terminar de completar por fin al 100% a Cloud, ¿vale? Y una vez que complete a Cloud al 100%, empezaré con Ranza y luego con Firion, ¿vale? Y así pues tomaré el super equipo BT a tope. Pero ya digo que eso vamos poco a poco. Bueno, sigamos pues. Hoy no hay evento nuevo ni nada, así que vamos a seguir con la historia principal. Vamos a avanzar un poquito en ella y luego lo mismo, iremos a lo de Shiva y acabaremos con lo de Shiva para ir desbloqueando la tabla de Shiva porque me va haciendo falta. Vamos por aquí. On to a new adventure. Venga. Ah, mira. No hay ningún personaje más. No, parece que no. Todavía me tienen que dar uno más. Que era del Final Fantasy XIV, creo, ¿no? O del 11, no, del 11, ¿no? Creo que es el que falta. Y me tienen que dar Lighting, pero eso ya sabemos que nos lo van a dar al final de todo el capítulo este de historia, así que. Primero tienen que darnos al otro. Que lo tenemos, ¿eh? Si ya sabéis que lo tenemos, así que no. Que no me lo van a dar. Vamos, aunque lo, me lo den, pero no me lo dan, ya sabéis, pues lo tengo. Venga. Por cierto, hoy no, pero mañana sería el último día para tirar al banner, ¿eh? A ver si nos toca la LD de este hombre. Hoy nos ahorramos curro y esfuerzo y eso. Venga. Ajá. Vale. Venga. Me encanta el Moguri, está súper bien hecho, tío. Por cierto, la lista que estoy haciendo es todos los personajes del juego, los tenga o no, ¿eh? Estoy haciendo la lista completa, porque en orden de juego. Y luego, si van metiendo personajes nuevos, siempre puedo ampliar esa lista y hacer. ¿Sabes qué? Que en el editor se puede meter una celda más, digamos, y no pasa nada. Así que no va a haber problema para ir editando esa lista conforme vaya creciendo los personajes del juego, ¿no? Y tal. Muy bien, empezamos por esta pelea de aquí, venga, solitaria. Que no me piden meter a nadie, así que genial. No necesito meter a nadie, sinceramente. De momento, ¿eh? Deberíamos de mirar en los capítulos perdidos. Porque el de Ranza sé que está. Pero el que no sé si está es de Firion. Si está Firion habría que hacerlo también. Tanto el de Ranza como el de Firion. ¿Para qué? Para que me den el arma que te dan. Y dos piezas de equipo de ellos. Así los puedo chetar más. Deberíamos de mirar eso, chicos. Y hacerlo, pero que ya. Para hacer ya el equipo a tope. Pero bueno. De momento, hasta que no termine con Cloud, no me quiero meter en ese lío, pero... Nos vamos a tener que meter tarde o temprano, ¿eh? No por nada, sino porque quiero chetar a todos los personajes. Bueno, a los tres personajes estos. Ya que tengo su arma BT y tengo todas las armas de ellos. Principalmente porque tengo la LD de ellos, que es la jodida de conseguir. Y las tengo las dos. De los dos personajes, así que está ya, tío. Y aparte tengo el resto de armas, básicamente. Entonces, si hago los capítulos de ellos, si están. Que no sé si está Firion, pero Ranza sí. Así que el arma que me van a dar, pues es un dupe. O sea, una repetida para hacer un limit break y el equipo igual. Que el equipo no lo tengo, el equipo es lo que quiero. Por eso quiero hacer esos capítulos perdidos, porque me den la armadura. Es que no lo tengo, la armadura de ellos. Nada, ellos van con su arma BT, pero de armadura están fatal, pues no tienen nada. A lo mejor una de plata que se la haya transformado en oro, que me la hayan dado, pero... Lo que sería armadura en condiciones, no tienen. Así que me interesa enormemente, pues, conseguir piezas de armadura de ellos. Para meterlos en el equipo que estén rotos, tío. Al igual que me interesa subir a Firion a nivel 80 en los cristales, que están en 72 o así. Pero claro, necesito un montón de cristales de los rojos, creo que eran. Y para ello necesito eventos que me los den, que ahora mismo, pues, no hay ninguno que me dé eso. O sea, hay uno, pero no puedo jugarlo porque... Es el de que te pide meter
O sea, juegas tres personajes, esos tres personajes están bloqueados, juegas con otros y se bloquean, así, ¿no? Pues esas peleas. Para que me den puntos y tal, pues eso es lo jodido. ¿Y por aquí? ¿Qué pasa? ¿Por aquí va a seguir y por aquí va a haber un cofre o algo? Vamos a ver qué hay por aquí. Dos breaks, venga. A ver, luego hay que pasarse toda la historia en dificultad difícil, ¿eh? Cada vez que acabemos un capítulo en difícil nos dan 1000 diamantes, ¿eh? Lo cual mola, que te cagas. El capítulo 1 lo podemos pasar entero ya en difícil, ¿eh? Tal como estamos ahora mismo. Con Club tal como está, seguro que lo paso. Del capítulo 1 de la historia. El 2 casi que también. Ya el 3 no sabría deciros, pero el 1 y el 2 seguro que lo pasamos, tal como estoy. Y en cuanto me haga el equipo bueno que os quiero hacerme, ya sabéis, los otros dos personajes que digo, los tenga ya rotos, ya creo que me puedo pasar cualquier historia del juego en difícil. Yo creo que sí. Más que nada porque puedo hacer 3 ataques BT, tío. Es que es una locura. Me sale un boss, le hago los 3 ataques BT seguido y muere. Es que no sobrevive ni de coña. Es más, si tengo los personajes chetos, ya digo. Es que sería lo suyo. A ver, por aquí, ¿qué pasa? ¿Se desbloquea mapa o me va a salir un cofre a lo mejor? Pues tiene pinta de haber un cofre, ya que por el otro lado hay una conversación, que es por donde va a seguir, supongo, la historia. Por aquí seguramente se va a desbloquear un cofre, ¿verdad? Ah, pues no, 2 peleas más. ¿Y esta conversación entonces de aquí en medio qué? Bueno, vamos a hacer. A lo mejor después de aquí la conversación está el cofre. O es el personaje que me falta. Ah, mira, Squall. Ah, vale, un recuerdo de Squall y Schaefer. A ver. Vale, dice que aquí que se han encontrado con Celi Laguna y piensa, ¿no? Que él piensa que los otros también están aquí. Los otros compañeros, ¿no? Del juego, del Final Fantasy VIII. Y es verdad, está Rinoa, ¿vale? Están prácticamente todos. Está Eris, está Kistis, está... Eris no, Kistis, Selfie también está. Barret también está. Barret no, joder, Barret del 7. Que yo creo que están todos, ¿no? Está Irving también está. Por lo... De hecho, Irving lo tengo. Zell lo tenemos también. Rinoa me tocó ayer. Yo creo que están todos. Schaefer, Viento y Trueno también está, pues ya lo hemos visto. De hecho, nos hemos enfrentado a ellos, ¿veis? Mira la banda sonora de Final Fantasy VIII. Pero versión retocada. Buah, me gusta más la original, ¿eh? Esta es muy sosa. La original suena mucho mejor, tío. El piano este que se escucha todo el rato es. El de la original es mucho mejor. Vea, que sí, Schaefer, te voy a partir la cara, ya lo sabes. Voy a tener que pelear con ellos otra vez, no me digas. Estás perdido en tus recuerdos, en tu mente, ¿no? Va, o sea que este capi... Esta historia básicamente que Squall está ahí recordando, ¿no? Cosas de cuando luchó con Schaefer y tal. Y se está planteando, dice, si estoy aquí y está Cell y está el otro, están mis compañeros y el resto tiene que estar también aquí, ¿no? Y obviamente si está el resto aquí significa que Rinoa, su amadísima y queridísima compañera barra novia barra futura esposa, pues estará aquí también. Así que cuanto antes la encuentre, pues mejor, ¿no? Hombre, lo normal, yo pensaría igual, sinceramente. A ver, Final Fantasy VIII y un montonazo de personajes, ¿eh? También, bueno, está Artemisa, que la tenemos. El malo final del juego lo tenemos ya. Creo que está Artemisa, que es la que tiene ahora mismo. Está el banner con el arma BT de ella. Kistis también está. Creo que están todos los personajes del 8, están metidos en el juego, todos, creo. Todos los importantes y algunos de los enemigos, como Schaefer, Viento y Trueno. Aquí va a haber un cofre seguro, esta pelea va a haber un cofre y aquí esto se quitará y no habrá nada. Tiene pinta. Por aquí a la izquierda sigue la historia. Fijo, fijísimo, vamos. Tiene toda la pinta, va. A ver. Tiri, ti, ti, ti.
A ver. ¡Hola! Es una sola oleada, así que vamos a marcar a este para... Bueno, murciélagos que pueden esquivar. Aunque ya digo, estando Squall, Claw, perdón, como está, dudo mucho que los murciélagos esquiven el golpe, pero bueno. Nunca se sabe. Que Claw está bastante roto el tío. Otra conversación, ¿en serio? Otro recuerdo del trascendiendo en el tiempo. Ahí está Cell. Squall siempre preguntándose por qué esta gente hace cosas, ¿no? Y él no lo entiende. Ten en cuenta que este tío al principio del juego es un antisocial y no entiende por qué la gente hace las cosas que hacen, digamos. Pero bueno, poco a poco se va abriendo, sobre todo cuando conoce a Rinoa y tal. Pero sigue con esas preguntas de por qué hacen esto, por qué hacen aquello, ¿sabes? Aquí está Laguna también. Lo que no sé si estará Kiroshi War. Supongo que sí que estará, no lo sé. Si está Laguna, me imagino que los otros dos estarán, ¿no? O no, a lo mejor no están, ¿eh? La verdad es que no lo sé. Pero serían dos personajes que deberían de meter, sinceramente. Señor popular. Y el otro se cabre. Genial, ahora me están mirando todo. Este es que es un antisocial. Solo ha pensado para él, ¿no? Le dice, lo siento, estaba pensando en mí mismo. Laguna que se supone... Bueno, no está confirmado, ¿vale? Pero se dejó caer muchas veces por Squall y tal. Y que es el padre de Squall, ¿vale? Laguna. Se supone. Lo que pasa es que nunca se confirmó. Y Squall nunca la ha confirmado, pero lo ha dejado caer más de una vez, ¿eh? Venga. Ok. ¿Podemos terminar ya la conversación, por favor? No me importa lo que quieras recordar, señor Squall. Somos amigos, que sí. Pues piensa para él. ¿Amigos? ¿Eh? ¿Cómo diciendo? ¿En serio? Dice, vale, lo consideraré. Es que es un antisocial, tío. Es que no se fía ni un pelo de nadie. Ay. Es la gracia del personaje en el juego. O sea, que pasa de ser un despreciable, una despreciable persona, ¿no? A ser un gran personaje. Bueno, sabía que venir que esto era por un cofre de mierda. Toda esta historia de mierda que me han metido aquí, de relleno. Bueno, vamos a desbloquear todo este trozo de aquí, a ver. Dos breaks, venga. Ti, 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 ti. Quiero irme a hacer lo de la invocación de Shiva. Necesitamos hacerlo. Necesito hacerlo hoy, precisamente. Para que mañana podamos... Como mañana, en teoría, tendré ya a los dos personajes con Ifrit ya al máximo, la maestría. Pues meterme ya mañana con los tres personajes y luego con estos dos, con los otros dos, a matar a Shiva y coger ya e ir chetando a esos tres personajes la maestría de todas las invocaciones. Eso es lo que quiero hacer. Que por eso, pues ya digo, estoy. Pues hago historia y hago invocación. Así todos los días, a ver si acabamos con todas las invocaciones y ya nos podemos centrar 100% en la historia, todos los capítulos.
Pero es que si no desbloqueo la maestría de todas las invocaciones, malo, chicos. Porque no puedo... pierdo subidas de estadísticas de los personajes. Que es que así es como se chetan, tío. Me guste o no. Se abre esto. Que como podéis ver, hay un par de peleas. Bueno, esta y la pelea de boss. Que me desbloqueará. Que habrá una conversación seguro. Y me desbloqueará en este trozo de mapa. Que como podéis ver, es bastante amplio. Todo esto hasta llegar aquí arriba. No queda tanto como parece, pero queda, ¿eh? Yo creo que por aquí arriba. ¿Ves que por aquí hay mucha niebla? Yo creo que por aquí va a estar el otro personaje que me falta. Va a estar por aquí, seguro. Tiene toda la pinta. Venga, vamos a hacer estas tres peleas. Vamos a abrir un poco aquí el mapa, por aquí a la derecha. Y después nos vamos a las invocaciones ya. Para terminar con Shiva. No me he fijado si tengo que meter a alguien o no, la verdad. Supongo que será solo hacer dos breaks, ¿eh? Por cierto, hoy creo que podemos subir a Shiva a nivel 20. A Shiva no, a Ifrit, perdón, a Ifrit al 30. Ahora lo vamos a mirar. Y a Shiva, bueno, vamos a ver si podemos subir a Shiva. Como tengo que jugar a la Shiva de todas formas, conseguiré materiales para ella. Con subir al 20 desbloqueamos lo importante de Shiva, ¿vale? Que es lo que me interesa. Venga, esto estaría 50 de antes, genial. Le hemos hecho todo, pues somos unos pros. Vale. Hoy seguramente subiré a los 12, bueno, 13 personajes que me faltan a nivel 50 y acabaré ya. 3 breaks, vale. Y mañana a lo mejor en el capítulo empezamos a subir personajes de cristales. Para que luego yo ese día, ¿no? Mañana, pues por la tarde pueda subir a los personajes a nivel 60. O 70, o el que sea. No sé, el máximo nivel que se desbloqueará. Y una vez que farme todo el dinero otra vez, pues ya ponerme a buscar farmear cristales. Que ahí también dan experiencia. Pero bueno, aunque realmente lo del dinero se farmean también cristales, ¿sabéis? De todos tipos, ¿sí? Realmente es lo mismo. Aunque lo de los cristales te dan más cristales, obviamente. Pero no te dan pasta, que es la cosa. Cero, te dan mucho dinero, por decir. Pero bueno, como a mí ya eso me falla, me da igual ahora mismo, estoy a tope, pues me dedicaré entonces a checar, a farmear cristales. Y haremos eso. Primero subiré, yo que sé, a todos los de que tengan el color rojo, por ejemplo. No sé, el orden de los cristales, que no sé cuál será. Digamos que este es el primero. Pues vamos a subir primero todos los personajes que tenga de esto a nivel 60, ¿vale? Y luego cuando tenga todos, pasaremos al siguiente color de cristal y así. Y así siempre farmeo la misma misión todo el rato. Va a ser lo mejor. Pero eso ya a partir de mañana, ¿vale? Mañana subiremos a todos esos personajes de cristal de nivel. O sea, el nivel del cristal. Ya que mañana tendré, ya digo, todos los personajes subidos. 4 breaks, ojo. 4 oleadas, supongo que hay un boss, ¿no? Un zoo. Ah, sí. ¿Por qué siempre hay un zoo, tío? En todas las historias de esta hay un boss y el primero siempre suele ser el zoo este. No necesito ayuda de momento, así que estupendo. Nivel 33, me lo paso por el forro las pelotas. Hablando obviamente. Venga. Hola, ¿qué tal? Os veo bien. Vengo a mataros. Venga. Primera oleada, va por culo. Segunda oleada, más de lo mismo, ¿no? Venga. Vamos. Murciélagos, espero que no esquiven el golpe. Ese se lo ha comido, pero ¿y el otro? La pregunta es el otro, que el otro a lo mejor lo ha esquivado. ¿Se muere? Se muere, vale, menos mal. Siguiente oleada. Y ahora la última, que es el boss, el Zoo. Ahí viene. Hola, señor Zoo. ¿Qué tal? Te veo bien. ¿Sabes cómo te voy a matar, verdad? ¿Tengo la ex? Tengo la ex. Pues hasta luego, señor. Con esto no sobrevive ni de coña. Paliza de su vida.
Me falta una habilidad más, que me la da el arma que me falta, tío. Que se llama, ¿cómo era? El corte, no sé qué. Y hace como un, que ataca a varios enemigos con un corte así verde. Pero eso es el arma que me falta. Por eso quiero conseguir la Yapa Cloud, para que tenga ya sus habilidades a tope, tío. Y tiene la Cloud rotísimo. A ver, se abre una conversación, que sí. ¿Qué os he dicho? Bueno, vamos a hacerla, a ver que, cómo se desbloquea el mapa. Venga. Está buscando al... Bueno, como salió el boss de la primera entrega, ¿no? El Garland, pues está buscando. Está un poco obsesionado el hombre, ¿eh? ¿Estás bien? No tenéis por qué alarmaros, ¿eh? Que me da igual, tío. Está el pobre hombre un poco ahí porque está el malo por ahí de la primera entrega, ¿no? De la del por aquí suelto y está un poco en plan, Dios, este tío es un desgraciado. Y si está aquí, malo, ¿sabes? El trabajito que me costó vencerlo, ¿no? En mi mundo. Y sigue estando por aquí, oh, Dios mío. Claro que sí, tú tranquilo, tío. Este es el personaje que vamos a meter en el equipo, Fidio, ¿vale? Ya lo tengo nivel 80, ya sabéis. Pero de cristal, el problema es el cristal, tío. Garland es el malo, ya digo. Venga. Genial. Pues ya estaría, chicos. 50 diamantes y se abre mapa. Con una pelea en solitario. Vamos a hacerla para abrir un poco el resto del mapa, a ver qué se abre, ¿vale? Pero ya nos vamos a la invocación de Shiva, cuando acabe esta pelea. Es para ver cómo... Para ver si hay alguna puerta de esas para desbloquear el siguiente personaje y tal. Que ya tenemos, ya digo, pero... Que me interesa ver cómo sigue el mapa, sinceramente. Venga. A ver, Shiva creo que me quedan 3 peleas por hacer, ¿no? O 4, no me acuerdo. O 6, no sé. Sea la que fuere, ahora la vamos a hacer en un momentito. Y ya acabamos hoy, ya vamos a las tiradas y eso, y ya terminamos hoy. A ver si me toca algún personaje nuevo, chicos. A ver si me toca la arma LD del tío este, del Valtier, porque o me toca hoy o mañana es el último día que me puede salir, ¿eh? Y haré más oportunidades. Y el problema es que está el otro banner, el que le sigue a este, que también se va... Pasa mañana, sería la última oportunidad, o me sale hoy mañana. Es que es eso, tío. Y como no me salgan las armas, tío, la mierda. Venga, es eso, muy bien, un ping. Vale, 20 diamantes y. Todo esto. Y ahora se abrirá aquí mapa, ¿no? A ver cómo se abre el mapa. Ah, mira, se va para arriba. Por aquí se divide la cosa, ¿no? Por aquí se va para la derecha, ¿veis? Pero aquí no sube. O sea, esto de, este camino de aquí va a una zona donde no acaba. Así que una de dos. O por aquí está el personaje que me falta. O hay un cofre. Y luego por aquí subiría y ya nos meteríamos... Supongo que para acá, para la derecha. Pero por aquí arriba hay cosas. Así que yo creo que el personaje que me falta está por aquí. Seguro por aquí arriba. Y por aquí ya está el final de la historia. Y por aquí va a haber un cofre. Pero ya esto lo veremos mañana, ¿vale? Vamos a ir a la invocación para acabar ya de una vez por todas con el tema de Shiva. A ver, Shiva, hija mía, ¿dónde estás? Aquí. ¿Cuántas peleas me faltaban? ¿Dos, no? ¿Tres? No me acuerdo. Espero que no sean muchas. Tres. Tres y puede que una cuarta. Vale, vamos a empezar por esta, por ejemplo. ¿Por qué no? Nivel 60 ya, ojo. Que no me hagan break, vale. Tres oleadas. Muy bien. Debe haber problema, con este señor.
Me encanta esta canción, tío. Súper épica. Es la canción oficial de lo que sería el Dissidia, ¿no? El juego. Venga, vamos. Hoy, por cierto, hoy era lo del concierto ese que iban a dar información del remake del 7. Me imagino que a lo largo del día de hoy o mañana ya seguramente pondrán lo que hayan dicho y a ver si Andy dan fecha de salida para el remake del 7 en PC, porque estoy deseando saberlo. Que seguramente si saldrá, si lo dicen, será para el 10 de abril, casi seguro. Porque el Final Fantasy XV, cuando pasó el año de exclusividad de Play, pasó igual. Fue en marzo también y lo mismo salió también el 10 de abril, un mes después de cumplir, ¿no?, la exclusividad de Sony. Así que me imagino que va a pasar igual con el remake del 7. Saldrá ahora el 10 de abril. Que no lo sé seguro, pero es lo más probable. Bueno, pues esta está. Vamos a la siguiente. Vamos a esta de aquí. ¿Cuántas soledades son? También 3. 3 también. Madre mía. Que no me hagan break otra vez. Pues venga. No necesito ayuda en esta, en la siguiente sí. Aquí sí que voy a poner a alguien de apoyo porque estará el boss, me imagino, que será o el pulpo este o vete tú a saber. Y ahí sí que voy a necesitar apoyo, por si acaso. Que no que lo necesiten sí, pero por si acaso. Venga. Y la última, 3 fantasmitas. Vale. Pues hasta luego, señores, un placer. Mirad cómo tiene 40.000 cloud, 40.000 de esto, tío, de daño ya de por sí. Hasta que se rompe el tío. Y ya veréis cuando le suba todas las invocaciones, ¿no? Desbloquee todas las maestrías. Va a estar roto, ¿no? Lo siguiente. Vale. Por eso quiero hacerlo. Para que el personaje pues pueda enfrentarse a los niveles de dificultad máximos y poder sacar todos los premios que me puedan dar. Que esa es la idea. Para poder conseguir las mejores armas, la mejor equipación, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, chicos, esta es la importante. Vamos a ver. Que no me hagan 9.000 de daño, ¿vale? Hay 5 oleadas, 2 bosses, bueno, este 3 bosses más bien. Vale. Vale, aquí me voy a meter apoyo. No es que me haga falta, ya digo, pero me voy a meter un personaje de apoyo por si acaso. Vamos a meter a uno de por aquí abajo, tampoco quiero gastar. Esta mujer con este ataque ataca a todos, si no recuerdo mal. Sí, voy a meter a esta, venga. Por si hay más de un personaje a la vez. Y necesito un poco de apoyo, ya digo, pues este personaje es el suyo para mí. Vale. Estos 3 debería de poder matarlo con el ataque de Cloud, pero bueno, vamos allá. Aquí no hay problema porque me hagan break. Ahí no pasa nada, el problema es que no puedo perder 9.000 de vida. Así que... Bueno, está este señor aquí, que esto lo vamos a matar con este ataque. Debería poder matarlo en teoría. Correcto. Ahora son otra vez bichos normales. Hacemos así, otra vez. Se morirán. Bueno, golpea, gana puntos, porque lo mismo necesito atacar con alguno de esta gente ahora. Vale. Ahora viene el Zoo. Pajarillo. A ver si lo puedo matar con Cloud, si no estamos en la mierda. Dale, Cloud, que no se diga. Murió, genial. Y la última, el último boss. ¿Serán los pulpos o qué? No, los pulpos no eran, no es el dinosaurio este. Vale, pues te voy a hacer la ex, a ver si te mata, espero que sí. Tenía que haber hecho el crítico primero, mierda, bueno, da igual. Ah, lo mata, no hay problema, o menos mal. Tenía que haber hecho el crítico para atacar dos veces con Club por si acaso. Ahí tenía un pequeño fallo, pero bueno, menos mal que la ha matado. Bueno, me la ha pasado sin problemas. Ni siquiera me ha hecho falta de apoyo, pero bueno, por si acaso lo metí. No vaya a ser. Voy a dar todas estas cositas. Y no sé si falta una pelea más. Creo que sí. Para acabar ya. O esta era la última, no lo sé. Vamos a ver ahora.
¿Era la última o queda otra pelea más? Mínimo un cofre me van a dar aquí. Falta otra pelea más, que es la que no te da nada. Es por tener a Shiva nivel 15, la pelea más difícil, pero... que no te da nada importante, ya sabéis. Dinero. Pero me queda esta para acabar el evento. Lo que pasa es que esta solo pide dos, mira. Son cuatro oleadas. Ya me ha matado esta gente. Bueno. Son todo bosses, ¿eh? Cuatro bosses. Y que no me hagan 15.000 de daño. Venga, vamos a hacerla. Para dejar ya a Shiva acabado, básicamente. Aunque aquí os recuerdo que no me van a dar nada útil, ¿eh? Vamos a meter un apoyo por si las moscas. Vamos a meter a... a este que está aquí abajo, el todo, que no tiene tanto poderío, pero... por si acaso. Como son cuatro bosses. Nivel 70, ¿eh? Ojo que esta pelea no es que sea fácil, ¿vale? Pero tampoco que sea difícil para mí, ¿no? Ahora mismo. Con hacer este ataque todo el rato debería poder matarlos a todos, pero bueno. Uno menos, venga, siguiente. El Zulo mismo, haciendo así debería poder matarlo. El siguiente igual. Este está ya a nivel 60, este a lo mejor aguanta, pero vamos a ver. ¿Qué va? Se muere. Y el último, se supone que tengo la ex, así que debería poder matarlo sí o sí. Que es el dragón esqueleto este. Tengo la ex, ¿no? Sí, pues ya está. Vamos a hacer primero el crítico, por si acaso. Esto no voy a cometer el error de antes. No se muere, ¿veis? Me lo imaginaba. Y ahora hacemos el ex. Y debería poder matarlo en teoría. Y ya está. Es súper fácil. Bien. ¿Cómo se nota? ¿Cómo se nota que tengo el personaje chetísimo? La primera vez que... cuando lo metimos en Diablo, que estaba esta pelea, si recordáis, me costó un huevo pasarla, pasé de milagro. Y esta me ha costado nada, chaval. Se nota que tengo rotísimo. Me acabo de ganar aquí 200 diamantes, ¿eh? 250 diamantes. Bueno, pues esta misión sirve para eso, porque para estas cosas no da nada. Pero 250 diamantes es bastante. Eso está bastante bien, la verdad. Me ha gustado a mí. Mola. Vale, pues hemos acabado lo que sería Shiva. Ahora hay que subir a Shiva a nivel 20 para que me bloqueen lo otro. Vamos a ver si ya puedo. O tengo que jugar alguna pelea más para conseguirlo. Vamos a las invocaciones. Y también quiero subir a Ifrit al 30, que no sé si tengo los materiales ya, pero espero que sí. Vamos a empezar por Ifrit, que está al 28. A ver si lo puedo subir al 30. Espero que sí. No sé yo, si me piden mucho de esto, me da que no, pero bueno. Al 29 está. De todas formas, cuando tengo jugado y también Ifrit, me darán los materiales para pasármelo ya, para subirlo. No, por esto. Pero vamos, que como tengo que jugarlo hoy, ya digo otra vez, seguramente ya mañana sí que lo subamos al 30. Vamos a ver, y Shiva, si la puedo subir al 20, dime que sí, por favor. Necesito subir al 20, chicos. No pido más. Al 19 podemos. A ver si al 20 también, dime que sí, por favor. Perfecto, ya está. Genial, chicos. No puedo subir al 21, pero está al 20. Por lo que, ahora sí que sí. Se me ha desbloqueado el evento de Shiva. Que es el que está aquí. Ya tengo acceso, digamos, para la tabla de ella. Lo que pasa es que antes hay que llegar a Shiva como tal. Que eso son dos o tres peleas también. Pero bueno, se me ha desbloqueado esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí, ya sabéis, así que vamos a entrar. Y ahora pues eso, hay que jugar dos o tres peleas. Primero la conversación, que me da 50 diamantes. La voy a pasar porque ya sabéis que esto siempre dice el gato. Estamos en el mundo de las ilusiones, aquí está Shiva, puedes conseguir materiales, bla bla bla. Vale, la paso y ya está. Siempre dice lo mismo, así que tontería verlo todo el rato. Dame mis 50 diamantes. Y se empieza a abrir esto. Si no recuerdo mal, son 3 o 4 peleas. Vamos a mirar un momento Ifrit, a ver cuántas peleas eran. A ver. A ver, son, desde donde empecé aquí sería una, dos peleas y ya sería el boss, ¿veis? Por eso digo que no son muchas. Vamos a hacerla, ya dejo desbloqueado esto, ya mañana empezaré ya a chetar a Shiva. Hoy de momento seguiré con Ifrit. Pero venga, vamos a hacer esas dos peleas. Y ya acabamos hoy, ¿vale? A ver, esta es la primera.
básicamente. Ojo, que las peleas de aquí son jodidas, ¿eh? Que además te piden un montón de SP, por lo que no voy a poder hacer mucho hoy de... de Ifrit. Vale, voy a dejar esto para mañana, chicos. Mañana vamos a hacer esto mejor. Sí, porque prefiero llegar a 200 hoy, ¿sabéis? Y gastar esto en Ifrit para poder tener los otros personajes ya al máximo y ya poder cambiar estos dos. Y ya mañana desde hacemos esto, que aunque pierda aquí, yo qué sé, 100 puntos, por ejemplo, al menos tengo para dos veces, ¿sabes? O tres. Vale, esto lo vamos a dejar para mañana, sí. Sí, sí. Mañana hacemos esto, ¿vale? Como todavía no me corre prisa esto, hasta mañana no me corre prisa para empezar a conseguir los puntos de Shiva, pues lo dejamos ahí para mañana. Hoy acabaré con Ifrit y listo. Y ya mañana cambiamos el equipo y tal, y ya nos metemos a hacer esto y seguimos la historia también. Por supuesto, un poquito más y así vamos, ¿vale? Sabéis que estamos haciendo eso. Vale, vamos a coger aquí las diarias. 8200 casi tengo para tirar una segunda múltiple, tío. No me va a llegar, pero bueno, casi. Dame las diarias, que me va a dar 100 diamantillos, ¿no? Como siempre. Bien. No tengo de esto, por cierto. Va, no hay problema. Vale. Pues vamos a las tiradas, chicos. A ver si me sale el arma LD que queremos de Valtir. Porque tengo todas las armas de él. Si me dan la LD de él, sería un personaje que podría chetar al máximo también. Es este de aquí. El problema es que este banner se va mañana. Mañana día 15 pasado, día 16. Tío, es que se va. Vamos a tirar la gratuita primero, a ver si suerte. Crucemos los otros con madera, dame la LD, tío. Y así no gasto los 5000 aquí. Lo gasto en el otro banner. Dime que sí, venga, dámela, porfa. Dame la amarilla, amarilla. Oh, qué pena. Vale. No sale, bueno. Vale, como de todas formas voy a tirar aquí las 10, los 10 tickets, ¿vale? Voy a intentar primero tirar los 10 tickets, a ver si me sale el LD. Por si me sale, gastar los 5000 diamantes en este otro banner, ¿vale? Para intentar sacar esta LD. Vamos a ver si suerte, venga. Vamos a tirar los 10 tickets, que no tengo mucho, pero bueno, primer intento. De hecho tengo 21, voy a tirar 11 tickets, ¿vale? Primer intento. Uy. A ver. Puta mierda. Ay. Disculpad, he tenido que... se ha abierto la puerta, he tenido que cerrarla. Segundo ticket. Segundo intento. Sal amarillo, tío. Dame la LD, tío. Sé, coleguita, por favor. No me hagas gastar otros 5000 diamantes aquí, porfa. ¡Oh! ¿Y esta? Esto es para Frank, ¿no? Pues esta arma creo que no la tengo, pero creo que es nueva. Pone nueva. Creo que no la tenía de ella. Pues tengo otra arma de ella, genial. Vale, tercer intento. Dame la LD, tío. No te pido más, solo la LD. Es que no quiero gastar 5000 diamantes más aquí. Y a lo mejor los tiro y no me los da tampoco, ¿sabes? Nada, venga, tío. Dame la LD de Valtier, colega. Por favor, te lo pido, te lo imploro. Cuarto intento, sal amarillo. ¿Crees que si no sal amarillo, creo que no me va a dar la LD, eh? Ya la tenemos más que subida. Como podéis ver, tiene la V. Quinto intento, sal amarillo, tío. Sal amarillo, sal amarillo. Mierda. Dame la LD, tío, dame la LD. Nada. Venga, sexto intento. Dame la LD, tío, por favor, ponte amarillo. Mierda. No hay manera. Dámela, tío, dámela. Mira. Vamos al séptimo intento. Venga, tío, porfa. No, sal amarilla, me cago en la leche. Dame la LD, nada. Bueno, pues octavo intento. Vamos, tío, dámelo, por favor, te lo ruego, te lo imploro. Vamos, Dios del juego, dame la LD, tío. Dame la LD, por favor. Nada. Venga, noveno intento, dámela ahora, por favor, te lo ruego, tío. Vamos. ¡Ugh! No estoy teniendo suerte. ¡Vamos! ¡Oh! No me sirve de nada, tengo subida entera ya esta. Ah, no, pues mira, la que me faltaba entonces. Con esta subo, la subo a oro, ¿vale? Y último intento, crucemos los otros con madera. Bueno, penúltimo más bien, porque me quedé un ticket más. Dame amarillo, amarillo. Nada. Dame la LD, tío. Dame la LD. ¡Dámela! ¡Dámela! No me des una de plata, dame la LD, me cago en la leche. Que me viene bien, creo, ¿no? O sea, la tengo, no, la tengo subida ya. Ahora sí que sí, último intento. Dámelo, tío, dámelo, dámelo. No, sal amarillo, me cago en... Dame la LD, tío. Nada, puta mierda, chicos. Pues nada, lo he intentado, tío. Vale, pues voy a tirar la múltiple aquí. No quería, pero no me queda otra, tío. Y a ver si me sale la LD, que a lo mejor no me sale, ¿eh? Pero bueno, crucemos los dedos, toquemos madera y venga, va. Dame la LD, tío, por favor. Venga, ese coleguita, juego, porfa, tío. Sal amarillo y dame la LD. Sal amarillo, mierda.
Buena suerte, cojones. Dame la LD, tío. No pasa nada porque salga azul. Mientras que al final salga la que yo quiero, no hay problema. Dame la LD, tío. Venga, va, ese coleguita juego. Porfa, tío. No me jodas. Dame la LD, por Dios. Dámela, tío. Dámela, te lo ruego. Dámela, vamos, vamos. Dame la LD. Ahora, dámela, dámela. Dime que sí, la LD, la LD. No, esa no, la LD, cojones. Oh, mierda. Me ha dado la ex de este y la otra, que no es la LD. No me ha dado la LD, eh. Me ha dado las dos armas de este tío, que le puedo hacer break, al menos. Pero no es la LD. No es, ¿veis? La LD es esta. Esta de aquí. Que se llama Sirius. Y me he mandado la Vega esta. Y esta, la Aldebarán. Esta no sé si me la han dado, por cierto. Capela, creo que sí. O no, no sé. Quiero esta, tío, pero no me la van a dar, chicos. Voy a tirar los 10 tickets que me faltan a ver si toca. Es que ya, es que se va el banner, tío. Es que no puedo hacer más, chicos. Eso sí, me quedo sin tickets ya, ¿eh? Así que vamos allá. Primer intento de los 10 que quedan. A ver si me toca la LD, tío. Venga. Y nada por aquí, de momento. A ver si me puedo ahorrar las múltiples de mañana de este banner, yo qué sé. Segundo intento. Venga, tío, dámelo, porfa. Dame la LD, tío. Sí, coleguita. Que no me quedan tickets ya, colega. Dámela. ¡Oh! Ahí se la ha pensado, ¿eh? Tercer intento. Venga, tío, dame la LD. Es el amarillo, por Dios. De manera. Dame la LD, tío. Nada. De manera, tío. Cuarto intento. Dame la LD, tío, por favor. Dámelo, tío. Nada. Quinto intento. Me quedo sin ticket ya. Vamos, tío. Ponte amarillo. ¡Hombre! ¡Ojo! 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 Crucemos los dedos con madera. Uf, dámela, tío. Dame la LD. Dame la LD, por favor, por favor, por favor, por favor, que sea la LD. ¡Oh, yeah! ¡Sí, tío, sí! ¡Tenemos la LD! ¡Bien! ¡Lo muerca la costa un huevo, tío! ¡Por Dios, Sirius! ¡Hala, ya tenemos la LD! ¡Fantástico, tío! Ha costado un montón, pero lo hemos conseguido. Ya tengo la LD. ¡Fantástico, tío! Así que estos puntos los puedo gastar en lo que yo quiera. ¿Qué voy a coger? Pues me van a sobrar 20, que los voy a dejar ahí perenne. Pero voy a coger la Power Stone. Del tirón, ala. Vale, chicos, mañana tiraré los 5.000 diamantes al otro banner. A este de aquí, pero solo tengo una oportunidad. Mañana es día 15, es el último día. O me sale mañana aquí la LD en la tirada o nada. No, tengo 5 tickets. Mañana los tiramos, ¿vale? Por si acaso. Y luego tengo ya 2 días. Luego, bueno, sí, 2 días o 3 para sacar esta LD. Y luego lo mismo para aquí. Para sacar esta LD y bueno, la Bull si toca y luego lo mismo, ¿sabes? Es que está la cosa jodida, tío. Está la cosa muy jodida, chicos. Pero bueno, mañana a ver si tenemos suerte. Uy, me ha salido sin querer. Falta la tirada del banner. A ver si consigo sin que... Bueno, si me dan 5 tickets más para mañana, lo podemos tirar. A ver si me sale la otra LD, tío, del tirón. Sería lo suyo, chicos, la verdad. Sería lo suyo, tío. Aquí, que aquí he tirado ya una múltiple, como podéis ver. Pero bueno, al menos esta ya la tengo, qué bien, colega. Y vamos aquí, a ver si hay suerte y me sale un personaje nuevo, venga. Por cierto, llego a 100, con 100 puedo comprar. Dijimos que iba a cogí el libro primero, así que voy a coger la Power Stone del tirón, sí. Vale, tiramos, sí, crucemos los dedos con madera. Amarillo, bien, eso es bueno. Venga, dime que me sale un personaje o dos nuevos. Va, venga, a ver si suelto. Venga, chicos, vamos, dime que sí, venga, juego, va, dime que sí, tío. Vamos, dame algún personaje nuevo guay ahí a tope. O alguna ex que me falte. De algún personaje que tenga, me da igual. Pero que sea algo que, no, que me falte, ¿vale? Pero al menos que me dé algo guapo. Venga, venga, vamos, ahí viene ya, ¿no? Ahí viene, venga, vamos, a ver Y... creo que la... Terra no la tenía, ¿no? Mira, este no lo tengo, el Type 0. Pues tengo un personaje nuevo y Terra creo que tampoco la tenía, ¿eh? Creo que son los dos nuevos, creo, ¿eh? Ah, no, Terra no. Bueno, nos ha tocado 8, el 8, del Final Fantasy Type 0. Y Terra la teníamos, vale. Pues nada, pues Terra la tenemos. Pues genial. Enchanterer, vale. La afinidad de esta no podemos mirarlo bien, ¿no? No. Ah, bueno, ahora miraremos.
Este es nuevo, así que fantástico. Personaje nuevo, ¿eh? Estoy contento del Type 0, ya digo. Este es del 6, supongo, ¿no? Sí, claro. Bueno, está bien, me saca un personaje nuevo, tío. Súper contento. De hecho, vamos a mirarlo, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, party. A ver qué sale, sí, personaje nuevo. Pues esto lo subiré ahora, así que tengo que subir hoy 14 personajes, chicos, tengo que subir hoy. Y tengo a Terra, ¿no? Es que estoy en duda, porque como hay muchos personajes que se parecen entre ellos, como uno los ve pixelado. Esta es Terra, ¿verdad? Es Terra, sí, la tengo, vale, fantástico. Pues me han dado un arma para ella de oro. Es esta. Que no sé si es la ex, por cierto, no me he fijado. ¿Es la ex? No, no, sí, es la de 35, no es la ex, es la de 35. Qué pena que no sea la ex, pero bueno. Al menos ya tengo un arma de ella, de oro, vale. Y entonces, ¿cuál he mandado de ella para que me dé el personaje? ¿El de plata, a lo mejor? No sé, ¿no? Puede ser, ¿no? Ahora estoy en duda. Pero bueno. Supongo que habrá otra arma por ahí de Terra. Bueno, vamos a organizar el inventario y ya acabamos, ¿vale? Como ya sabéis, no voy a tardar mucho, supongo. Ajá, esto lo puedo tirar a la basura. Esta está claro que no está repe, ¿no? No. Pues candadito. Esta, obviamente, tampoco está repe, porque es nueva también. Candadito. Esta es la LD de este hombre, que me viene fantástico, tío. Qué bien. Ya puedo, creo que tengo todas las armas de él, ¿eh? Lo puedo chetar al máximo a este tío ahora mismo, si quiero. Vale, la LD, eso estaría. A ver, esta... ¿Tengo repe alguna? Sí, tengo hoy para hacer el break. La bolita azul creo que también la tengo, así que no me preocupa. Esto no sirve de nada, esto no sirve de nada. Y estas dos también, estas dos les puedo hacer break. Esta creo que me falta una solo, ¿no? Sí, creo que con esta la subo a oro. ¿Y este arco lo tengo repe? Ah, sí que lo tengo repe, pero era nuevo entonces. Vale. Y esto como me faltaba uno. Vale, pues vamos a buscar primero que nada esta, que es el segundo break. Con uno más ya la tengo subida, ¿eh? Genial. Este es el arco que me acaban de dar también, ¿no? Sí. Tenemos el break. El arco de Frank, que creía que era nuevo, pero no. Esta es la otra, ¿no? Que me han dado. Esta es la ex, creo. Sí, porque me ha dado una pasiva. Las ex, cada vez que subes una de estos te da una pasiva, ¿verdad? ¿Ves? Es la ex. Lo sabía. Muy bien. ¿Qué más hay por ahí para subir? Esta espada que... Ah, pues no, me falta otra. Pensaba que la tenía ya 3 de 3, pero... Falta una. Vale. ¿Qué más hay por ahí que me falte? Esto no, esto me falta una también, ¿no? Sí. El guante me falta uno. Este, me faltan dos. Pensaba que me faltaba una también. Pues nada, joder. Pues parece que no voy a poder subir nada hoy a oro. Por desgracia. ¿Qué más me faltaría? A ver. El palo este me falta también. A este me faltan dos. Me falta uno, ¿no? Sí, este me falta también uno. Faltan tres. Falta uno. Esta. Mira, esta sí la puedo subir ahora. Genial. ¡Hala! Me hacía falta una de estas para quitar toda la morralla, tío. Fuera, fuera, fuera. Fuera, fuera. Y ya está. Morralla quitada. Muy bien. Ponemos aquí. Damos una de estas. Venga. Esta es de Yuffie, ¿no? El arma. Que sube a oro, otra arma que podría vender. Genial. Y creo que ya estaría todo. Me falta algo más todavía.
Ah, la bolita esta. Que la tengo rope seguro, ¿no? Sí. Vale, pues estará abajo del todo, supongo. Aquí está. Ay, no la tengo ni siquiera subida, solo una vez. Bueno, está bien. Yo qué sé. Vale. Pues eso estaría en lo que armas se refiere. Muy bien. Pues hemos acabado con todas las armas. Y ahora voy a mirar un momento aquí lo del Final Fantasy VI, tío. Solo tengo esta arma de Terra. Terra va espada, ¿no? Espérate, a ver. Quitar todo, pon espada normalita. Esto es daga, ¿no? Sí, espada. Solo tengo estas dos armas de Terra. Entonces fue cuando me dieron esta arma fue porque me dieron el personaje de Terra, ¿no? Cuando no lo tenía. Por cierto, me falta una para subirla, ¿no? Vale. Que no estaba seguro si tenía alguna más de Terra. Seleccionar todo y seleccionar todo. Vale, vamos a ver las armaduras. A ver, en esta ropa, esto, en esto rojo. También en esta ropa. Mira, está aquí el candado de esta, fíjate. Por una, ¿eh? Por una no puedo hacer el break completo. Pero vale, pues esta estaría. Aquí está, esta sí que está completa, ¿veis? Os dije que me faltaba esta última. Nos vamos a aprovechar y quitamos la morralla. Fuera toda esta mierda. Y ya está. No hay tanto, ¿eh? No, no me han dado tantas piezas de armadura. Una de estas. Y esto. Sí. ¡Hala! Pues esta está subida al máximo. Genial. Esta creo que había alguna por ahí también. ¿O no? No. Solo es la capucha roja. Vale, los dos brazaletes y una capucha roja. Vale, brazaletes y capucha roja está aquí. No es la última, por desgracia, me sigue faltando una. Solo me quedarían los dos brazaletes. Vamos a buscarlos. Creo que el brazalete este el rojo, creo que lo tengo para subirlo ahora entero, ¿eh? Creo que sí. Estos dos son, a ver. Este no y este tampoco. Ah, pues mira, pensaba que sí. Pues nada, pues ninguno de los dos. Cuando me tocan repetir otra vez mañana. Pues todas estas cosas de plata me las están dando en el banner este diario que estamos tirando a la múltiple. Así que guay. No sé. ¡Hala! Y con esto, en teoría, hemos acabado ya el tema de las armaduras. Genial. Esto sigue igual porque no manda nada. Así que. Pues fantástico. Estoy sin hueco. Ya tengo 201, ¿eh? Tengo que. La lista es a ver si la acabo hoy, tío. Y empiezo a quitar cosas de en medio de aquí ya mañana. A vender cosas y tal, porque si no. A vender cosas, pero que ya vamos. Esto, por ejemplo, a lo mejor lo puedo vender porque tengo algo mejor, no sé, ¿eh? Hay algunas cosas que podré vender y otras que no. Pero bueno. Hay muchas de estas que tienen la V, ¿veis? Esta seguro que la puedo vender, porque esto es de Cloud. Esto lo puedo vender seguro, porque tengo ya la BT de él. Y bueno, pues la mayoría de estas cosas. Esta la tengo que terminar de subir al máximo, pero. Hay tantas cosas, tío. Que puedo quitar de en medio, digamos. Pero bueno, eso ya veremos. Primero tengo que acabar la lista. Vale, pues nada más, chicos. Mañana ya digo. Mañana no, hoy, perdón. Me pondré a farmear lo que me queda de Ifrit. Por lo que ya mañana podemos subir a Ifrit al nivel 30. Y subiré los 13 personajes que tengo que subir a nivel 50, ¿vale? Incluidos los dos nuevos, ya digo. Y bueno, Reinoa y el tío del Tai-0 de hoy, el 8, vamos. Y conseguiré el dinero otra vez, al máximo, y ya está. Y no haré nada más. Y ya mañana, ¿vale? Mañana nos meteremos ya a subir. Ya digo, nos vendremos aquí, lo primero que haremos mañana, nos vendremos a lo de los cristales. Y el primer cristal que haya, que no sé qué color es. ¿Cuál es el primero? A ver. El rojo. Vale. Bueno, el rojo precisamente es el que me hace falta para subir a este tío. Pero claro, necesitaría de estos y de estos.
¿Dónde está aquí nuestro amigo Firion? Aquí veis. Necesito de esto, tengo, pero de este es el jodido, tío. Subido al 80. Bueno. Bueno, empezaremos por el rojo, da igual, ¿vale? Aunque este tío se queda a medias. Y lo que haremos es subir a todos los personajes. No sé si podré... Exacto, mira. Haremos así. O sea, quitaremos esto así y pondremos solo rojo, ¿vale? Que son todos estos que veis aquí, no son muchos, pero bueno. Subiré a todos los personajes de cristal a nivel 60. Todos. Y eso implica que toda esta gente... Bueno. Todos menos este que ya está subido, pero todo el resto sí. Eso implica que podré subir a los personajes de 50 al 60 o al 70, no estoy seguro. Vale, a todos los personajes estos. Y ya pues tendré cosas que hacer mañana por la tarde para seguir farmeando experiencia por los personajes y tal, ¿vale? Y así iremos haciendo pues con todos los personajes. ¿Vale, chicos? Pero eso ya a partir de mañana. Ya digo que eso ya a partir de mañana. Tengo 81 personajes, por cierto. De los 140 y tantos que son. 144, 140 y algo. Pues nada más, podemos dejar aquí. Y ya digo, mañana pues seguiremos dándole caña. Obviamente seguiremos avanzando la historia y desbloquearemos ya del todo el tema de Shiva también. Porque ya mañana sí que necesito que esté Shiva para farmear ya a Shiva. Meteremos seguramente a los otros dos personajes en el equipo y cambiaremos ya a Beatrix y a Squall. Y ya dejaremos a los otros. Y es lo que os digo también que me gustaría ver. A ver, vamos a mirarlo un momentito. Sé que el de Ranza está. La historia de esta de Ranza está. El que no sé si está es Firion. Ese es el que me interesaría. ¿Veis? Aquí está Ranza. Esto hay que hacerlo para conseguir el arma y las dos partes de armadura de él. Tenemos que hacer esa historia por cojones. Y Firion no sé si está y me interesa. A ver si está. Dime que está Firion. A ver si está. Firion, Firion, Firion. No lo veo, no lo veo. Vamos, Firion, dime que sí. A lo mejor no está Firion, pero... Este es Luke. ¿Dónde está Firion? Parece que no va a estar Firion. Tiene pinta de que no. Firion no va a estar, ¿verdad? No, Firion no está. Vale, pues solo estaría el de Ranza. Por lo que la armadura de Firion va a haber que buscarla de esto. Las armaduras de Firion vamos a tener que buscarlas de aquí, chicos. De, ahí está, de esto de aquí. Vamos a tener que buscar la armadura de él, básicamente. Voy a tener que hacer así y buscar Final Fantasy 2, que es de Firion, es de ahí. Igual que el guy. El que estaría, Firion y Firion. Estas dos tengo que coger. Esta y esta. Para chetar a Firion. De esto necesitaría gastar 20 puntos. Para comprarla y subirla al completo. Y esta necesito 20, 40, 80. 80 y 20 son 100. Tengo 100. Vale, tengo para Firion. Tendría para comprarle esto al máximo ahora mismo si quisiera. Pero claro, también tenemos el problema del otro. Que sería nuestro amigo Ranza. No, del Crystal Chronicle no es Ranza. Ranza es del Tactics, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que es del Tactics, ¿no? Aquí está Ranza. Tengo que comprar estas dos también, que le pasa igual. También necesito 100 puntos más de estos. Pero Ranza, como está en la historia esta de él, alguna de estas nos van a dar dos de ellas. Seguramente me darán dos guantes de estos o dos de estos. No lo sé, seguramente serán dos de estos. Por lo que solo tendré que comprar dos de estas y las cuatro de estas. Por lo que aquí me ahorro ya pues 10 puntitos que puedo invertir aquí. Bueno. Seguramente chetaremos primero a Ranza y luego por último a Firion, ¿vale? Ya, porque Ranza tiene 80 de cristal y 80 de nivel y va a ser mejor chetarla él antes. Así que eso haremos, chicos. Pero bueno, poco a poco. Porque yo de Ranza, que yo sepa, no tengo ninguna... Ningún equipo, ¿no? A no ser que sea... A ver, a ser que sea... Vamos a ver, no. Primero armadura. Vamos a buscar un momento. Final Fantasy 2, ¿vale? Mira, tengo esta de oro de él. Que esta es de plata, que la he subido a oro. Por lo que, bueno, pero me siguen faltando las otras dos de este hombre. Y tengo de Ranza igual. A ver, quitamos esto, ponemos el Tactics. De Ranza también tenemos esta que era de plata y la he subido a oro también, chicos. Me siguen faltando las otras dos. Pues nada.
Vale, pues tenemos que hacer el capítulo de Ranza perdido entero. Va a ser lo siguiente que hagamos. Vale. Bueno, acabaremos... Vamos a acabar el capítulo de la historia que estamos haciendo primero, el 8. ¿No? Estamos en el 8, ¿verdad? O en el 9. El 8, creo, ¿verdad? ¿8 o 9? El 8. Acabaremos el capítulo 8 y cuando acabemos el capítulo 8 de historia, nos meteremos en el capítulo perdido de Ranza y lo acabaremos entero para desbloquear el equipo y tal. Y mientras tiraremos con el equipo ese de mierda que tenemos subido a oro. De plata a oro, digamos. Y ya está. Y ya luego cuando acabemos con Ranza nos meteremos con el tema de Firion. Pero bueno, poco a poco, ¿vale? Esto es cuestión de tiempo, como siempre. Y nada más, chicos, vamos a dejar por aquí. Y mañana pues seguiremos dándole caña, como siempre. Así que venga, chicos, se despide este capítulo, no me acuerdo, el que sea de Dissidia, Final Fantasy o Preombia. Como siempre, si os ha gustado, podéis compartir y suscribiros. Siguiente capítulo, pues continuamos dándole caña. Hasta el próximo. Adiós, chicos.